Ayer nos estuvimos gozando la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hoy volvemos a retomar estos textos que nos invitan a la conversión y que van direccionando nuestro camino cuaresmal. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano de atrás. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Se pasó el cielo este hombre. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado, aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Caramba, esto tuvo que ser una papa bomba, una bomba monotop. ¿Cómo es? Molotov. Para todos los oyentes de Jesús de Nazaret. ¿Cómo así? Que el bueno que está haciendo las cosas bien, no lo escucharon. Y el malo, que no así, no equivocarse, a ese sí lo escucharon. Aquí no se trata de hacer el bien o hacer el mal. Yo creo que los protagonistas no son ni el bien ni el mal. Los protagonistas son la soberbia y la humildad. Lo que pasa es que cuando uno se cree tan buenito, se vuelve arrogante y se va creyendo mejor que los demás. Por eso solemos decir: los buenos somos más, y siempre nos metemos en la chuspa, en la bolsa, en el saco, en la cartera de los buenos. Yo no he escuchado todavía a alguien que diga: los buenos son más. Bueno, deme un segundo, que es mi teléfono, me está llamando el Espíritu Santo, pero no vamos a tumbar este momento tan importante con el que me logro conectar contigo y hablarte al corazón de lo que realmente quería Jesús, quiere Jesús y seguirá queriendo con todos nosotros. Mira, entonces no es, entonces dedicámonos a pecar porque a los pecadores los escuchan más, y no seamos más buenos porque a los buenos no nos escuchan. No es eso. No es que el mal sea la garantía para ser escuchados y el bien sea el obstáculo para ser escuchados. No es eso. Lo que pasa es que quien decide hacer el bien le puede dar un bicho que se llama arrogancia espiritual. Y ya con ese bicho de arrogancia espiritual se tira en la batica de cuadros. Se tira en todo. Y lo que pasa es que el pecador puede tener una cualidad, y es que sabe que le está embarrando, y con humildad y cabizbajo, sin ser capaz de levantar la cara delante de Dios, sabe que la debe y reconoce humildemente que se ha estado equivocando. Entonces no se trata de que el mal sea garantía para ser escuchado y el bien un obstáculo para ser escuchado. No. Por más bueno que seas, recuerda que Dios tiene mucho trabajo que hacer en tu vida, porque la conversión es un proceso. Tal vez 5 minutos después de muertos, Dios haya terminado el trabajo. Tal vez. Y por mal que estés haciendo en la vida, recuerda que hay una oportunidad para ti. Y si tienes humildad para acercarte al Señor, el Señor te recibe. Porque dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces no se trata de las obras, se trata de la posición del corazón. Vamos entendiendo. No se trata de cuántas obras buenas hacemos o cuántas obras malas hacemos. Se trata de tu posición espiritual. Se trata de la posición de tu corazón. Cuidado con esa posición arrogante que crees que ya te pasaste del cielo. Y ojalá siempre, por más bien que hagas, recuerda humildemente que sin Dios y sin su gracia eres nada.
y reconoce humildemente lo mucho que te has equivocado. Es por ahí. Feliz día cuaresmal.